Bienvenidos a Camino Real con Rubén Jiménez Villara. Amigas y amigos, gracias nueva vez por concedernos el honor de su atención. Esperamos que la entrega que tenemos hoy y que ha preparado ese gran equipo encabezado por René Fortunato pueda ser de su agrado. Esperamos, pues, satisfacer sus expectativas en esta nueva entrega de Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Síguenos en las redes sociales Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En Camino Real, páginas revueltas. Stefan Zweig y su novela de ajedrez ocupa hoy el espacio de Páginas Revueltas. Stefan Zweig deambuló por el mundo, buscaba una patria, buscaba un lugar donde poder estar y sentirse que era libre, sentirse que estaba lejos del poder del nazismo que se erigía como única fuerza y como única ideología en todo el mundo. Ese temor le llevó a tomar una trágica decisión. Vencida sus esperanzas de que en algún día el nazismo iba a ser derrotado y creyendo que se impondría como única fuerza en todo el mundo, Stefan Zweig decide acabar con su vida. Posterior a su muerte se publicó El Mundo de Ayer, donde recoge en cierto modo esa contradicción, esa decepción, esa comparación que había hecho entre lo que vivía la Europa que él amaba y la Europa que él tenía en ese momento para presenciar y para compartir. Entonces, veamos este estudio sobre Stefan Zweig y su novela de ajedrez en Páginas Revueltas. La vejez no significa nada más que dejar de sufrir por el pasado. En un barco que se desplaza de Buenos Aires a Nueva York, el campeón mundial de ajedrez, Mirko Šenović, reta a los pasajeros a sostener una partida todos contra él como forma de mitigar el ocio del trayecto. La intervención de uno de los pasajeros, el Dr. B, al momento de realizar una jugada, lleva la partida a terminar en tablas, es decir, en un empate. La acción y su resultado llama la atención de la tripulación y luego de vencer algunos obstáculos, logran que se organice una partida entre el campeón mundial y el Dr. B. Sale a relucir entonces la historia del Dr. B. El Dr. B había sido apresado por la Gestapo, el servicio de inteligencia de Hitler, y confinado a una celda solitaria donde solo había una pequeña cama y una ventana simulada. En uno de esos días en que lo sacaban para interrogarlo, logró apropiarse de un libro y llevárselo a su habitación solitaria. El libro era sobre técnicas de ajedrez. De ahí en adelante, el Dr. B pasaría los días en su celda solitaria, estudiando jugadas y compitiendo contra sí mismo. Alcanzó una extraordinaria destreza, pero la soledad y el encierro le destruyó física y psicológicamente. A esto le acompañó también cierto grado de locura. Dado que su deterioro mental lo convertía en un inútil para revelar informaciones, el régimen fascista optó por liberarlo. Luego de lograr su excarcelamiento, ya no era capaz de volver a jugar una partida de ajedrez.
psicológicamente no lo soportaba. Novela de ajedrez es la última novela del escritor austríaco Stefan Zweig, escrita poco antes de su suicidio, ocurrido el 22 de febrero de 1942, y fue publicada en forma póstuma en 1944. El relato es una crítica clara contra el nazismo y los métodos de la Gestapo, la incomunicación y el exilio forzado experimentado por Zweig, quien jamás regresaría a su Austria natal. Sus expectativas de vida se centraron, según sus conclusiones, en la inevitable hegemonía del poder de Hitler sobre el mundo. Sus esperanzas y motivación a la vida quedaron sepultadas. Novela de ajedrez, considerada su obra maestra, además de ser en parte autobiográfica, recoge el impacto demoledor que pueden tener en nuestras vidas sucesos que no controlamos, sucesos que, como en el caso que nos ocupa, arrastran mentes brillantes a escoger la muerte y renunciar a la vida. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Para juzgar a un hombre no basta con lo que haya hecho, sino que hay que tomar en cuenta aquello que no hizo debiendo hacerlo. Profesor Juan Bosch. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. De vender unidades a cientos de cajas. Es hora de que tú y tu negocio den ese próximo gran paso con Expo Pymes Banreservas. Aprovecha condiciones especiales de financiamiento, ofertas exclusivas y guía de beneficios diseñados especialmente para que lleves tu negocio hasta donde quieras. Expo Pymes Banreservas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil.
Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Páginas revueltas. Quinta edición ampliada y corregida. El libro de Rubén Jiménez Villara, donde comenta importantes obras literarias. Búsquelo en su librería preferida. Páginas revueltas, un estímulo a la buena lectura. Patricia, el regreso del sueño, ahora en Blu-ray, imagen HD y sonido Dolby. Con escenas no incluidas, reportajes detrás de cámara, videoclips de los temas musicales y otros atractivos. Búsquela en Librería Cuesta, Santo Domingo y Santiago. Servicio a domicilio en todo el país. 809-482-8833. Patricia, el regreso del sueño. Nueva app Clientes 365, la más avanzada y ágil herramienta tecnológica de seguros y reservas para conectar contigo desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Descárgala ya. Seguros Reservas te responde. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, páginas de nuestra historia. Héctor Bienvenido Trujillo Molina, mejor conocido como Negro Trujillo, fue dos veces presidente de la República, presidente títere de su hermano. Nació en San Cristóbal el 6 de abril de 1908. Sus padres fueron José Trujillo Valdés y Julia Altagracia Molina Chevalier. Era el hermano menor del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Negro fue el más modesto de los hijos del matrimonio Trujillo Molina. Era muy diferente a sus hermanos Virgilio, Rafael Leónidas, José Arismendi, Amable Romero, Aníbal Julio y Pedro Betilio. El dictador Trujillo le llevaba 17 años a su hermano menor y en la práctica actuó como un padre. Lo vio nacer, ayudó en su formación y le pagaba sus estudios. Es el único de los Trujillo Molina que estuvo estudio universitario. No concluyó, estudió odontología en la Universidad de Santo Domingo, se inició en esos estudios. Es decir, que era bachiller. Y de ahí, el nivel de educación con relación a los demás hermanos Trujillo. Desde muy joven fue entrenado y preparado por Trujillo, quien lo mandó a recibir formación militar en la Academia Francesa de Saint-Cyr. Ingresó muy joven al ejército dominicano antes de 1930, pero fue con la llegada al poder de su hermano que logró ascender con facilidad por el afecto que le tenía a Trujillo. Es el único de los Trujillo, y exceptuando al generalísimo, que justamente ocupó el rango de generalísimo, y Trujillo le permitió utilizarlo. Es decir, ahí se demuestra el afecto y el cariño que le tenía a su hermano. Que era, parece, el más dócil, el que menos problemas le traía.
En el libro Trujillo, la trágica aventura del poder personal, su autor, Robert D. Crasweller, dice que para Negro Trujillo, los conocimientos sobre asuntos militares no se cuestionaban, porque de nada valía que supiera poco o nada del asunto. Lo que sí interesaba era que fuera leal a su hermano mayor, quien se encargó de hacerlo ascender rápidamente en el ejército. En el año 1931 ya era capitán y se mantuvo un tiempo fuera del país como agregado militar. 5 años después, 1936, fue ascendido a coronel y asistente del jefe de Estado Mayor del Ejército, y a los 4 meses de estar en ese puesto, se convierte en general de brigada y jefe de Estado Mayor. Y ahora, señoras y señores, va a producir su discurso el comandante en jefe del Ejército Nacional, Mayor General Héctor B. Trujillo Molina. Señor presidente, en nombre del general de brigada y auxiliar en las funciones de comandante en jefe del ejército, de los demás oficiales que han merecido su ascenso, en el mío propio, quiero expresarle nuestra más profunda gratitud, ofrecer su persona para la patria todo el caudal de nuestras energías, edificados como estamos en el ejemplo que nos ofrece cada día nuestro generalísimo Trujillo. Han transmitido las emisoras HI2T, HI3T, HI4T del circuito radial La Voz del Yuna desde el Palacio del Ejecutivo en Ciudad Trujillo, capital de la República Dominicana. 5 años más tarde fue ascendido a mayor general. En 1942, Trujillo lo designa ministro de Guerra, Marina y Aviación, puesto de una gran importancia en ese momento porque era la persona que, según la Constitución, asumiría la presidencia de la República en caso de renuncia del mandatario. Para ese tiempo, Trujillo recibía mucha presión internacional, por lo que decide renunciar a la presidencia de la República, y es así que Negro Trujillo se convierte en el tercer presidente títere que utilizó su hermano. Trujillo lo puso a ocupar la presidencia de forma interina desde el 1 de marzo al 1 de octubre de 1951. Yo creo que fue para dar un cariz como medio liberaloide, para que no se viera que él era todo el tiempo, pero él seguía siendo el rey. La principal tarea del gobierno provisional de 1951 fue organizar las elecciones de 1952. Negro Trujillo fue candidato en esos comicios, que fueron manipulados por el dictador para que su hermano ganara las elecciones. Como se esperaba, Negro Trujillo fue ganador de la presidencia de la República en las elecciones de 1952 sin un voto en contra. Justamente al momento de ser presidente de la República, el tercer presidente títere, como podemos llamar, después que ocupara esa posición, Pipí Troncoso y el señor Peinado, es el tercer presidente títere de la dictadura de Trujillo. Héctor, bienvenido Trujillo Molina. Héctor B. Trujillo, el general, es el bien llamado a proseguir los destinos de esta gran nación, que nosotros nunca debemos morir. Pues su ilustre hermano Rafael, quien dio nombre, gloria y buen vivir a la tierra santa y sin igual, que nosotros siempre ha de vivir. Con la elección de su hermano como presidente de la República, Trujillo y sus asesores buscaban un golpe de efecto que contribuyera a limpiar la deteriorada imagen que tenía su régimen a nivel internacional. Justamente dentro de esa visión, entonces, es que encaja el gobierno de Héctor Bienvenido Trujillo. Sí, un cambio de imagen. El gobierno de Héctor Bienvenido Trujillo fue juramentado en una ceremonia especial el 16 de agosto de 1952. A la toma de posesión asistieron dignatarios de diversas naciones, entre ellos el dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza. El primer período presidencial por el cual se juramentó Negro Trujillo se extendería hasta 1957. Durante ese mandato, la Constitución no contemplaba vicepresidente. En el año 1954, el país firmó el concordato con la Iglesia Católica, aunque el presidente era Negro Trujillo. Quien fue a España a firmar ese convenio fue su hermano, el dictador Rafael Leónidas Trujillo.
Durante esa gestión, en la presidencia de Negro Trujillo, se celebró la llamada Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, con la cual el dictador Trujillo buscaba dar una buena imagen del país a las demás naciones del mundo. Ese lanzamiento de la dictadura, que a cumplir los 25 años, el presidente nominal no es Trujillo, es su hermano Negro Trujillo. Sí, preparó y desarrolló lo que fue el principal acontecimiento histórico festivo hasta ese momento de la sociedad dominicana, que fue la, como ya hemos señalado, la Feria de la Paz, como lo conocemos popularmente. Para las elecciones de 1957, Trujillo vuelve a presentar a su hermano Negro como candidato a la presidencia, pero antes modifica la Constitución para incluir la figura de la vicepresidencia y llevar al doctor Joaquín Balaguer como compañero de boleta de Negro Trujillo. El binomio Negro Trujillo-Joaquín Balaguer gana las elecciones y se juramentan para gobernar durante un período de 5 años. El entonces presidente de la República, Negro Trujillo, fue ascendido al rango de generalísimo por su hermano Rafael en 1959. En una decisión sorpresa, el día 3 de agosto de 1960, alegando enfermedad, Héctor Bienvenido Trujillo decide renunciar a la presidencia y queda como el cuarto presidente títere del dictador, el doctor Joaquín Balaguer. Pero la verdadera motivación de su retiro como presidente títere y su sustitución por Joaquín Balaguer fue debido a la implantación de las sanciones económicas que la OEA en 1960, en una conferencia realizada en San José de Costa Rica, castigó el régimen de Trujillo, que ya se encontraba en sus postrimerías. En ese año, 1960, se produjeron varios acontecimientos que empañaban la imagen del gobierno de Trujillo. Uno de ellos, la Carta Pastoral de la Iglesia Católica, que criticaba las acciones represivas de la dictadura. En junio de ese mismo año se había producido un gran revuelo internacional por el atentado que ordenó Trujillo en contra del presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, hecho por el cual la OEA sancionó al país. La situación muy álgida en la sociedad dominicana, y buscando cierto control, cierto equilibrio, cierta pantalla que pudiese hacer ver un cambio en la sociedad dominicana ante la opinión pública nacional e internacional, entonces se da la renuncia de Negro Trujillo el 3 de agosto de 1960 y pasa a ocupar la presidencia de la República por primera vez el doctor Joaquín Balaguer. Durante los gobiernos que encabezó Negro Trujillo, se realizaron obras importantes, como es el Puente Ramfis, pero esas nunca se exhiben como obras de él, porque quien encabezaba esas inauguraciones era su hermano, el dictador Trujillo. En los gobiernos encabezados por Negro Trujillo y Joaquín Balaguer, los organismos de seguridad del Estado se encargaban de matar a los críticos del gobierno y mantenían atemorizado al pueblo. Los dos últimos presidentes títeres se lavan la mano para que no se le achaque a ellos los crímenes políticos de ese momento. Crímenes horrendo, que dieron al traste con la dictadura de Trujillo, por mencionar el horrible y atroz asesinato de las hermanas Mirabal. Nominalmente era presidente de la República Joaquín Balaguer. Durante la gestión presidencial de Negro Trujillo, el 12 de marzo de 1956, se produjo en Nueva York el secuestro del exiliado español catedrático de la Universidad de Colombia, Jesús de Galíndez, a quien trajeron a Santo Domingo agentes al servicio de la dictadura de Trujillo. En el año 1959, al gobierno de Negro Trujillo le tocó enfrentar la expedición de Maimón, Constanza y Estero Hondo. Pero los historiadores no atribuyen esas crueles acciones a Negro, sino a su hermano el dictador. A Negro Trujillo le pasaban los años y no se casaba, pero desde 1937 estaba comprometido con su novia y fue en 1959 que contrajo matrimonio con Alma McLaughlin Simó, hija de Charles McLaughlin, un norteamericano que llegó al país en la invasión militar de Estados Unidos de 1916 y de una dominicana de San Francisco de Macorís. Curiosamente, no tuvieron hijos. Como se conoce de la andanza de los Trujillo, al parecer no he encontrado datos ni investigación
y así hay testimonio que lo establecen oficialmente, no dejó descendientes. Negro Trujillo. Cuando mataron al dictador Rafael Leónidas Trujillo el 30 de mayo de 1961, su hijo mayor, Ramfis, se encargó de las Fuerzas Armadas, mientras sus hermanos Petán y Negro intentaban quitar a Balaguer y quedarse con el poder. Inclusive, los mandos militares, a raíz de la muerte de Trujillo, a quien obedecen en primer lugar es a Negro Trujillo, que ostentaba el grado de generalísimo, y era Trujillo. Existía una lucha interna entre los parientes del dictador, porque todos se sentían herederos del poder, y Ramfis quiso mantener a sus tíos fuera del Palacio Nacional, a lo que Negro Trujillo se oponía, porque mantenía cierto control de los militares. O sea que no tenía mucha, mucha publicidad y cosas, pero tenía poder. Todavía, después de muerto Trujillo, hasta que se fueron los Trujillo, Negro Trujillo era un poder. Y tenía su oficina, siempre la tuvo también. Después que renunció, entre comillas, a la presidencia de la República, tenía su asiento, su oficina en el Palacio Nacional. El 19 de noviembre de 1961, Negro y Petán Trujillo intentaron dar un golpe de Estado a Balaguer. Pero el intento fue frustrado por el entonces coronel Pedro Rafael Rodríguez Echavarría. Ese mismo día se fueron al exilio los dos hermanos de Trujillo. En el caso de Negro, este se estableció en Portugal, de donde se mudó a Panamá y más adelante a la ciudad de Miami. El 29 de diciembre de 1998, 4 años antes de morir, Negro Trujillo redactó su testamento, donde hace constar que su fortuna, estimada en más de 50 millones de dólares, se la dejaba a su esposa. Los detalles del testamento de Negro Trujillo se conocieron luego que sus sobrinos interpusieran una demanda en partición de bienes sucesorales en contra de su viuda. Negro Trujillo murió el 19 de octubre de 2002, a los 94 años de edad, en la ciudad de Miami, Florida. Llamado a proseguir los destinos de esta gran nación, que nosotros nunca debemos morir. Fue su ilustre hermano Rafael quien dio nombre, gloria y buen vivir a la tierra santa y sin igual, que nosotros siempre ha de vivir. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. ¿Qué harías si te ganas $1,000,000? $1,000,000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1,000,000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde $49 mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI.
haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil y DAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Páginas revueltas. Quinta edición ampliada y corregida. El libro de Rubén Jiménez Villara, donde comenta importantes obras literarias. Búsquelo en su librería preferida. Páginas revueltas. Un estímulo a la buena lectura. Patricia, el regreso del sueño, ahora en Blu-ray, imagen HD y sonido Dolby. Con escenas no incluidas, reportajes detrás de cámara, videoclips de los temas musicales y otros atractivos. Búsquela en Librería Cuesta, Santo Domingo y Santiago. Servicio a domicilio en todo el país, 809-482-8833. Patricia, el regreso del sueño. Nueva app Clientes 365, la más avanzada y ágil herramienta tecnológica de seguros y reservas para conectar contigo desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Descárgala ya. Seguros Reservas te responde. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, la estrella en el camino. San Pedro de Macorís. En las postrimerías del periodo conocido como la Danza de los Millones, y en un hogar compuesto por los inmigrantes libaneses Abraham Case y Rosa Acta, nace el niño Rafael Case Acta, el 17 de agosto de 1927. En la Sultana del Este, el niño Rafael realiza sus estudios primarios y secundarios, al término de los cuales, en 1946, se traslada a la capital de la República para iniciar sus estudios superiores en la Universidad de Santo Domingo. En 1950, y con notas sobresalientes, Rafael Case Acta obtuvo el título de doctor en cirugía dental de la Universidad de Santo Domingo, pasando años más tarde a formar parte del cuerpo de profesores de la Alta Casa de Estudios. En 1952, une su vida por lazo matrimonial con Flor del Villar, permaneciendo junto a ella hasta el final de su vida. Decapitada la dictadura de Trujillo e iniciada la convulsa década de los años 60, Rafael Case Acta participa activamente en la lucha por la autonomía y fuero para la Universidad del Estado. Por estos años entabla relación de amistad con el profesor Juan Bosch, a quien primero le sirve como odontólogo y luego le sigue como líder político, siendo testigo de primera línea del triunfo electoral de 1962, que convierte a Bosch en el primer presidente democráticamente electo en la historia contemporánea de la República Dominicana. Derrocado el presidente Bosch, se produjo la Guerra de Abril de 1965, para reclamar su retorno al poder y restablecer la Constitución de 1963. Rafael Case Acta se mantuvo siempre firme en defensa del retorno a la constitucionalidad cercenada, llegando a ocupar el puesto de viceministro de Salud en el gobierno constitucional en armas que presidió el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. Al lado del coronel Caamaño, estuvo a punto de perder la vida cuando los militares constitucionalistas fueron atacados de forma sorpresiva por fuerzas militares bajo las órdenes del contraalmirante Rivera Caminero, mientras se encontraban en el Hotel Matún de la ciudad de Santiago, donde habían ido a una misa en homenaje al líder constitucionalista Rafael Fernández Domínguez, el 19 de diciembre de 1965. Rafael Case Acta fue un dominicano excepcional, un hombre de una acrisolada vida como ciudadano, sin ambiciones, sin engreimiento, muy leal, formal, con lucidez ideológica.
En 1966, en nuestro país, el doctor Joaquín Balaguer asume la presidencia de la República, dando inicio al período de violencia política conocido como los 12 años de Balaguer. En febrero de 1970, el profesorado y la mayoría de estudiantes de la ya Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAST, eligen al doctor Rafael Caseacta, con 43 años de edad, rector magnífico de la también Universidad Primada de América, emprendiendo las tareas de una rectoría en tiempos difíciles, con una orientación progresista, de intermediación, de lucha por los recursos públicos urgidos por la universidad y de apoyo a los esfuerzos por el respeto de los derechos políticos para los dominicanos, concluyendo en 1972 una gestión al frente de la academia catalogada de histórica. Un gran soldado de la paz, un gran líder de los movimientos por la paz, que en definitiva no es otra cosa que una gran lucha por la dignidad de los seres humanos. Los hombres que actúan en la vida académica, en la vida política, en la vida profesional, en la medicina, en la ingeniería o en el pensamiento, y no se creen por encima de los demás, se ponen sus esfuerzos y sus capacidades al servicio de los intereses más sanos, son hombres que nunca mueren. Eso era Caseacta. En los años 70, Rafael Caseacta consolida su vínculo con el profesor Juan Bosch, quien en diciembre de 1973 le invita a ser uno de los fundadores del Partido de la Liberación Dominicana, donde desempeñó múltiples funciones y cumplió innumerables misiones y tareas. Así por igual, ostentó la representación ante el Congreso Nacional como diputado por el Distrito Nacional por dos periodos a partir de 1994. Del PLD formó parte de su dirección nacional hasta su fallecimiento, el 14 de septiembre del 2004, organización que, en honor a sus méritos de dirigente connotado, le honró designando con el nombre de Rafael Caseacta el séptimo congreso celebrado en mayo del año 2005. Un día indeterminado de su vida, Rafael Caseacta escribió un poema que tituló Despedida. Voló, como vuela lejana la golondrina en primavera, como vuelan las ansias, la ilusión y la quimera. Y fue tan amarga, y fueron tantos los sollozos, los suspiros y las quejas, que no se sabe cómo el alma, junto al cuerpo en el sepulcro, no se entierra. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Páginas revueltas. Quinta edición ampliada y corregida, el libro de Rubén Jiménez Villara, donde comenta importantes obras literarias. Búsquelo en su librería preferida, Páginas Revueltas, un estímulo a la buena lectura. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo.
Ministerio de Educación. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. De vender unidades a cientos de cajas. Es hora de que tú y tu negocio den ese próximo gran paso con Expo Pymes Banreservas. Aprovecha condiciones especiales de financiamiento, ofertas exclusivas y guía de beneficios diseñados especialmente para que lleves tu negocio hasta donde quieras. Expo Pymes Banreservas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos. Prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde $49 mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. ¿Qué no daría yo pa' que volvieras? ¿Cuál lluvia fresca de verano? Volvería a entrar en tu jardín. Yo diría que en el caso de Patricia, el reto más grande ha sido es que es una película de exteriores. René, como director, se ha enfocado mucho. Su visión es el mostrar un Santo Domingo como él lo ve. ¿Y cómo él lo ve? Con un amor tremendo y profundo. Es un director que ama su país y que está muy claro en el legado que le está dejando. Y él quiere que la audiencia vea cosas que tal vez metido en el día a día, en el estrés, no vemos. Sin horizonte, como un barco a la deriva, sin brújula, sin norte, se me fue mi vida. Trabajar con René Fortunato, para mí siempre ha sido un honor. Tuve la oportunidad, yo conozco a René Fortunato primero como mi maestro en la universidad. Fue la persona que me enseñó por primera vez Memoria del Subdesarrollo. Es una película cubana que marcó mi vida. Y ahí tengo un primer contacto con él. Después nos toca hacer, cuando él fue presidente de Adocine, pues fuimos miembros fundadores juntos en ese comité. Y siempre, siempre se ha caracterizado por ser una persona muy consecuente con sus ideas y cómo las lleva a cabo. Entonces, ya en el caso específico de la película, ha sido chulísimo porque ver cómo esa personalidad que él tiene, por los detalles, por el registro histórico, por el legado, ver cómo esa personalidad también se puede percibir en la realización de su película. Mujer, ya vuelve conmigo, que yo sin ti soy un hombre vacío. Reconquistemos de nuevo la vida. Bueno, mi trabajo consiste en todo lo visual, todo lo que se ve en cámara es mi responsabilidad, el diseño,
crearle un ambiente, una estética completa a la película. ¡Marca! La verdad que para mí RD ha sido una escuelita totalmente, en el total sentido de la palabra, porque como dije anteriormente, me ha llevado paso a paso, ha sido una tesis, ha sido un estudio constante de no solamente de hacer música, sino de escudriñar libros, leer, ver películas, escuchar música, ver, conocer compositores, ver entrevistas. O sea, no ha sido solo el proceso creativo, sino ha sido un proceso de aprendizaje total y de muchas conversaciones. Y el hecho de que René tuviera la confianza de darme este importantísimo trabajo para hacer, para mí ha sido de verdad que un algo sin precedente. Vuelve conmigo, que yo sin ti soy un hombre vacío. Mi reto en esta película ha sido Juan Carlos. Juan Carlos es el que tiene más cambio de vestuario y el que participa en más días de ficción. Y Juan Carlos es el personaje, es un tipo que realmente ni él mismo sabe quién es. Él en un momento se siente perdido. Y esto yo he tratado de manifestarlo mediante el vestuario. Reconquistemos de nuevo la vida, vuelve Patricia. Patricia, el regreso del sueño, ahora en Blu-ray, imagen HD y sonido Dolby. Con escenas no incluidas, reportajes detrás de cámara, videoclips de los temas musicales y otros atractivos. Búsquela en Librería Cuesta, Santo Domingo y Santiago. Servicio a domicilio en todo el país, 809-482-8833. Patricia, el regreso del sueño. Camino Real. Realidad que trasciende la actualidad. Guiados por una estrella, sin temor a soñar y sin acomodar las metas por temor a los fracasos. Dispuestos a caer mil veces y de igual modo levantarnos. Alimentados por el coraje y la inteligencia de un ser humano ejemplar. Así, paso a paso, como sembradores, contra vientos y tempestades, buscando calidad entre los escombros, convencidos de que al final nos esperaba el porvenir. Así nacimos. Sorteando tácticas y estrategias, formando los cuadros y las columnas, convirtiendo los dedos en un puño, haciendo de todos los esfuerzos una fuerza. Dando paso a lo general, por encima de lo particular, ejercitando la crítica y la autocrítica, convencidos del cumplir y hacer cumplir, sumando 5 y ganando 3, buscando la cantidad, manteniendo la calidad, así crecimos. We'll be right back.
Y aquí estamos, moldeando con ingenio aquella apertura necesaria, transitando el camino de masa popular a estructura electoral, buscando día a día respuestas a los nuevos retos, manteniendo principios y valores sin sacrificar la dialéctica de ser necesario dispuestos a perder batallas, pero siempre a ganar la guerra. Somos el presente. Somos el futuro. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Amigas y amigos, así llegamos al final de Camino Real. Esperamos que ese tiempo que nos han concedido haya sido de provecho. Nos vemos pues la próxima semana.